Jaime Benítez es una de las figuras más destacadas del siglo XX puertorriqueño. Es una persona que ocupó la rectoría y la presidencia de la Universidad de Puerto Rico por un periodo de 30 años. Fue comisionado residente. Fue una persona influyente en círculos académicos e intelectuales. Logró dejar en el país su legado, un legado de compromiso con la universidad como proyecto público, como proyecto de nuestra sociedad. Jaime Benítez convirtió a la universidad en una universidad con reconocimiento internacional. Dotó a Puerto Rico de todo un caudal de personas con una preparación de primera que vinieron a asumir las posiciones de liderato en el país. Para mí era un hombre brillante, que había que sentarse a escucharlo. ¿Qué no sabía Jaime? De todo. Siempre enfatizó la cuestión académica como lo más importante, la oportunidad de estudiar y de educarse. Eso para él siempre fue una cosa bien importante y él transmitió eso, nos transmitió eso a mi hermana y a mí. Le interesaba todo y por lo tanto tenía libros de todo. Así es que pues sabías que te ibas a encontrar con un revolú enorme de libros. Uno hablaba con tío Jaime, tenías una controversia y de pronto salía citando a López, o citando a Shakespeare, o citando a Platón. Cuando éramos chiquitas nos recitaba los romances, y nos recitaba Dante, y nos recitaba a Palesmatos, y nosotras escuchábamos esas palabras, y después con el tiempo entendíamos lo que quiso decir. Su amor por los libros, su amor por la poesía, eran de las cualidades más claras en su personalidad. Don Jaime no se estaba quieto. No se estaba quieto. Una de las personas más valientes que yo he conocido intelectualmente vertical. Tenía muchas virtudes, pero no era ni callado, ni modesto, y era una presencia muy vigorosa. Proyectaba ser muy fuerte y muy tenaz y muy dramático. Cuando llegaba tío Jaime todos nos quedábamos sentados y quietos, pero porque era una figura que inspiraba respeto. Que era la misma persona en público que en privado, frente a la prensa, sin la prensa igual. Él cautivaba a sus audiencias y lo hizo por generaciones. Y a nivel personal era muy intenso en el diálogo, ¿no? Era una persona que estaba 100% del tiempo prendido. Mi padre quedó huérfano muy niño. Nació en Vieques, pero al morir sus padres tuvo que marchar a vivir con sus parientes. Primero sus parientes maternos en Juncos y luego los paternos en San Juan. Y cursó estudios en las escuelas públicas de Puerto Rico, en la Escuela Luchetti y en la Escuela Labra, y más adelante en la Central High. Bueno, hace como unos 3 meses la familia decide hacer un libro sobre Jaime Benítez. Y nos reunimos, mi mamá Marimar, mi tía Celeste, mi prima Maki y yo, a construir básicamente este libro. Empezamos a recopilar fotos de la familia y de pronto hemos abierto como esta caja de Pandora, nos encontramos con este gran mundo de Jaime Benítez. Pero este es mejor porque aquí está la mamá de Maki y Paca. Y ven que papito le entregó el diploma. El honor de cuando se gradúa de la universidad. Estudié abogacía en la Universidad de Georgetown, en Washington. Inicialmente quería ser como su tío Eugenio Benítez Castaño, abogado. Y se prepara para eso con magníficas notas, como siempre. Y luego, cuando regresa a Puerto Rico, regresa invitado por el rector Chardón a sustituir a Santos P. Amadeo, el profesor. En esa experiencia de estar ante un salón de clases y de estar bregando con sus estudiantes, realmente hay un cambio en sus planes de vida
y se da cuenta de que su verdadera vocación no es la abogacía, sino la docencia. Tío Jaime fue nombrado rector en el 42, el año en que nacimos tanto Clotilde como yo, Clotilde su primera hija como yo, y él estuvo en la universidad hasta el 71, así que toda nuestra niñez y adolescencia transcurrió en la universidad. Un día, estoy yo recordándome la barbería, cuando llega cogiendo Mariano Villaronga y otra persona más, Leopoldo Santiago Lavandero, que habían oído por radio que me acababan de nombrar rector de la universidad. ¿Y qué vas a hacer ahora, Jaime? Terminar de recortarme. Bueno, terminé de recortarme y voy para la reunión esta a dar las gracias. Y el que está, uno de los que está allí presidiendo, está a cargo, me felicitan. Y dicen, bueno, ¿y usted tiene alguna cosa que pedir ahora? Yo, sí, ¿alguna moción? Sí, una. ¿Cuál? Que me bajen el sueldo. Jaime Benítez fue nombrado rector de la Universidad de Puerto Rico en 1943. Don Jaime da un discurso de instalación poco después, en febrero del 43, y ahí presenta a la comunidad académica lo que él entendía que debía dirigir la reforma que se iba a llevar a cabo. Yo siento que estas personas que cambiaron Puerto Rico, ¿no?, en esta época, tenían una urgencia de actuar. Ellos veían la pobreza al lado, veían que ellos habían tenido estas oportunidades de estudiar y cómo ellos se habían desarrollado emocionalmente también a través de la oportunidad de estudio. Y por qué, cómo podían ellos lograr que los demás puertorriqueños tuviesen la misma oportunidad. Así que el Puerto Rico, según he aprendido, ¿verdad?, al que Jaime Benítez se enfrenta, es un Puerto Rico muy necesitado de educación. Es un Puerto Rico que absorbe con una sed increíble de educación. En el pensamiento de mi padre, La misión de la Universidad de Ortega es uno de los libros fundamentales. Su experiencia en la Universidad de Chicago, bajo la dirección de Robert Hutchins, el gran presidente de la Universidad de Chicago, dentro de todo el concepto de los great books, de los grandes libros, en ambos casos de lo que se trata es de qué necesita saber el estudiante universitario para desempeñarse en el mundo cambiante. Él admiraba a Ortega por su obra literaria y filosófica. Creía, con toda razón, que era uno de los grandes pensadores del siglo XX. Pero tuvo la fortuna de conocerlo personalmente en Aspen, Colorado, con motivo de la celebración del bicentenario del poeta alemán Goethe. Me invitan a mí de Puerto Rico y desde luego yo dejo todo para ir a conocer a esta persona sobre quien había hablado. Su conferencia se pronuncia ante 10.000 personas en aquel campo precioso de Aspen y Ortega hace la mejor de todas las conferencias, desde luego en español, traducido por Thornton Wilder. Y se inauguró con eso, en el 49, una amistad profunda, fructífera, tremenda, que los unió a ambos, a Ortega y a Jaime Benítez, por el resto de sus vidas. Esta foto estuvo siempre en casa de tío Jaime Drew, es la famosa foto de tío Jaime con el filósofo José Ortega y Gasset cuando se encontraron por primera vez frente a frente. Don Jaime pues era un gran amante de lo español y de lo italiano, lo francés, lo inglés. Amaba grandemente las obras maestras de la civilización occidental, Fausto de Goethe, por ejemplo. Y él es el fundador del programa de estudios generales que hasta el día de hoy está vigente en nuestra universidad, ¿no? El poner en contacto a nuestros estudiantes con las grandes obras del pensamiento occidental. Era ponerlo al día, por eso, por así decirlo. No era una cultura como adorno, esa otra frase de Ortega, una cultura como adorno, era una cultura vital, era una cultura que le iba a dar al ser humano las herramientas para entenderse a sí mismo en sus circunstancias, y la circunstancia tenía dimensiones físicas, biológicas, sociales, por supuesto. Siempre creyó
en que a los estudiantes de Puerto Rico había que tratarlos con mucha exigencia, había que darle todas las oportunidades, pero había también que tratarlos con el mayor rigor académico. Y todas las oportunidades significaban no solamente la oportunidad de conocer este currículo de educación general, que para él era absolutamente fundamental, sino también de hacer posibles experiencias vitales en los laboratorios, en los viajes de estudio, en las actividades que enriquecieran la docencia. Y aquí yo veo que don Jaime se está subiendo un avión. ¿Para dónde va el avión? ¡Ah! Buena pregunta. Bueno, podía ir a cualquier destino del mundo porque él realmente viajó mucho a Europa, América, etc. La Facultad de Estudios Generales, pues obviamente lleva la impronta de Jaime Benítez. Yo entiendo que le debo a Jaime Benítez la oportunidad de conocer la cultura occidental y también la cultura puertorriqueña, porque yo tomé aquí clases de Historia del Caribe, clases de literatura puertorriqueña, muy importantes para mi desarrollo. El compromiso con la universidad suyo era de tal magnitud y era de tal seriedad y de tal autenticidad. Y yo vi además a la universidad desde pequeñita, desde que iba a las graduaciones con mi papá, cómo transformaba la vida de la gente. Yo veía llegar la gente con sus historias, con sus relatos de sus hijos, con el orgullo. A veces la madre y el hijo se graduaban en una misma graduación. A veces venía alguien a decir, se me gradúa un hijo de medicina, una hija de humanidades, otro. Y yo vi cómo se transformaba la vida de la gente a través de la universidad. Don Jaime creyó que los estudiantes debían viajar fuera de Puerto Rico y conocer los grandes centros de la civilización occidental en Europa. Él sabía que ver las maravillas de la arquitectura y conocer la historia de otros lugares iba a ser una experiencia enormemente enriquecedora. El desarrollo de la Universidad de Puerto Rico durante la incumbencia de don Jaime no solo se refleja en el incremento de estudiantes matriculados en la universidad, para mí eso no necesariamente es el mayor logro, sino es el desarrollo de programas académicos, la fundación del recinto de ciencias médicas, el desarrollo del recinto de Mayagüez, el impulso que le da a los recintos eventualmente universitarios de Humacao y de Cayey, el desarrollo de la Facultad de Estudios Generales, la articulación de las facultades de ciencias sociales y de humanidades, el enriquecimiento del currículo, la formación de programas de bachillerato en distintas áreas. Eso marca, creo yo, su incumbencia. Esa visión que se establece en Río Piedras, en la Universidad de Puerto Rico, también lo van a adoptar las universidades privadas que había en aquel momento para sus estudiantes, pero la influencia en ese sentido pues realmente llegó a toda la educación universitaria en Puerto Rico. Pues mira, él nos dio una universidad de primera, una universidad donde vinieron a enseñar, a dar conferencias, lo mejor de toda la intelectualidad del mundo entero. La universidad era el centro cultural de Puerto Rico. Cuando la Metropolitan Opera House hacía sus giras, se presentaba en la Universidad de Puerto Rico. El Festival Casal se presentó en la Universidad de Puerto Rico. Yo vi allí a Alicia Alonso, a Nureyev, a Elizabeth Schwarzkopf, a todos los principales músicos y actores de esa época se presentaban en la Universidad de Puerto Rico. Él fue el que impulsó el teatro de la universidad cuando Pauldin quiso hacer el teatro allí, cuando quiso hacer el teatro rodante, que era algo maravilloso, que iba por todos los pueblos haciendo teatro. Jaime tenía esa visión universal, no solo puertorriqueña, porque yo creo que en aquel momento que si Jaime era universalista, que si no era puertorriqueño, no. Para mí Jaime Benítez era primero puertorriqueño y después universalista. Tenía unas amistades maravillosas como Julián Marías, que era muy amigo de él, y él había traído a la universidad muchos maestros extraordinarios. A los intelectuales más famosos, y bueno, empezando por Juan Ramón Jiménez y Gabriela Mistral, dos premios Nobel de literatura, estuvieron en la Universidad de Puerto Rico.
Gabriel Mistral mantuvo por toda su vida un profundo amor por Puerto Rico. Su poema Mar Caribe, dedicado a nuestro primer poeta en residencia, Evaristo Rivera Sherman, nos describe como isla de Puerto Rico, isla de palmas, apenas cuerpo, apenas como la santa, apenas posadura sobre las aguas. Isla en amaneceres de mi gozada, isla en caña y cafés apasionada, tan dulce de decir como una infancia, bendita de cantar como una osana, sirena sin canción sobre las aguas, ofendida de mar en marejada, Cordelia de las olas, Cordelia amarga. Y él me enamoró de la poesía. Por la recitaba, la recomendaba, la leía, y yo no podré nunca leer algo de Luis Pález Matos sin recordarlo a él. Quiero decirles que para nosotros en Puerto Rico y en esta universidad fue uno de nuestros grandes triunfos y nuestras grandes fortunas el tener la oportunidad de acoger en el recinto universitario el número destacado de grandes pensadores, escritores, poetas, literatos. Aprovechó también las circunstancias muchas veces políticas existentes en América Hispana para invitar a importantes claustrales de América Latina a integrarse a la facultad de la universidad. Y todo eso ayudó a que la universidad creciera y se convirtiera realmente en una gran universidad. Mira, y esta es otra foto interesante porque es tío Jaime con Ernesto Cardenal, el poeta y político de Nicaragua, en su visita aquí a Puerto Rico. El saludo que Rafael Alberti me dio a su llegada a Puerto Rico fue este: Jaime, llame ahora mismo a la tumba de Pedro Salinas. Quiero conversar con él. Aún puedo captar en el recuerdo la intensidad de las emociones que invadieron mi ánimo desde que salimos del aeropuerto en la madrugada, camino al viejo San Juan. Alrededor del Premio Nobel de Juan Ramón Jiménez hay verdaderamente dos historias fundamentales. La primera de ellas, la hermosa y triste historia de cómo Zenobia, su esposa, en su lecho de muerte es la que le da a Juan Ramón la noticia del premio y ella se la pudiera comunicar a Juan Ramón antes de morir. Y ese fue un momento muy hermoso, pero también profundamente triste. Y entonces le pidió a mi padre que lo representara. Entonces mi papá así fue, así llevó ese mensaje y así expresó la gran solidaridad de todos los puertorriqueños con Juan Ramón, con su pérdida y con su premio. Yo entraba a la Biblioteca Lázaro, por ejemplo, y veía este mural de Prometeo que hizo Rufino Tamayo, el muralista mexicano, y para mí era motivo de orgullo que mi tío abuelo hubiese, hubiese ideado este tipo de proyectos, porque yo lo gozo. Dos generaciones luego entiendo que entró a la universidad y entró a la biblioteca y entró a aprender. Han pasado casi 30 años desde que se instaló en la Biblioteca General el gran mural de Rufino Tamayo, que a juicio de los críticos más afamados constituye una de las grandes obras del arte moderno. Fue el proyecto en un sentido artístico de mayor envergadura que se hizo. Y el haber nombrado a Julio Rosado del Valle primero y después a Francisco Rodón como artistas residentes. Era un señor encantador, muy fino, muy dulce,
lo recuerdo muy bien. Y eso todo se le debía a la Universidad de Puerto Rico y claro, en un momento dado, pues a los esfuerzos del gobierno de Puerto Rico. Entonces nos dirigía Luis Muñoz Marín y su señora Inés María, que fue la que impulsó también todo esto. Tener a Pablo Casals aquí y a todos los que vinieron porque los trajo. Esto se convirtió en un proyecto de Puerto Rico porque era otra vez la oportunidad de poner a Puerto Rico en el mapa de las artes y de la cultura y de traer aquí a toda clase de gente atraída por esas figuras. Como profesor de la Escuela de Arquitectura, egresado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, el legado que Jaime Benítez le hizo a esta universidad por medio de la arquitectura que le pidió a Henry Klum que hiciera, siempre ha servido de escuela. O sea, más allá de un texto, de un libro, de cualquier libro sobre arquitectura en Puerto Rico, los edificios de Henry Klum nos han servido a nosotros a entender esa relación intrínseca que existe entre la naturaleza y el ser humano, entre la vida interior y la vida exterior del ser humano. Y mejor ejemplo que estos edificios que tenemos aquí en el recinto, tanto de Mayagüez como de Río Piedra, no creo que hemos podido encontrar aquí en la isla. Así que mientras estos edificios estén en pie, él estará caminando con sus manos cruzadas atrás por las veredas de esta universidad. Para mí la gestión de Benítez en la universidad fue realmente positiva. Hubo personas que objetaron su estilo de gobernar la universidad, pero yo creo que la Universidad de Puerto Rico creció enormemente durante los años que Jaime Benítez fue rector del recinto y durante los años en que ocupó la presidencia de la universidad. Fíjate, siempre había música, a pesar de que Abuelo Jaime no era buen cantante ni afinaba, ni había siempre música. Siempre fuimos bien recibidos por Titiluluy Tío Jaime, con muchos abrazos y besos. Siempre el niño es importante, o sea, lo que piensa, lo que recibe de los adultos es importante. Y ese respeto a los niños es una cosa que hay que recuperar en Puerto Rico, porque los niños piensan y saben. Y en mi familia, pues eso estaba como muy claro. La gente se reunía debajo de este mango, como hemos visto en las tantas fotos que hay en los álbumes, a conversar, a la tertulia, a jugar domino, a cantar décimas, a escuchar sí. Música. Las fiestas de Navidad eran aquí, las graduaciones, se invitaba a los estudiantes aquí también. Era un espacio realmente de celebración, de encuentro. Hay muchas memorias aquí, hay muchas historias. Cuando la controversia de él con Muñoz o de Muñoz con él era un momento de terror para nosotros porque pensábamos que iban a votar a Tío Jaime de la universidad. En 1955 se hace pública la controversia entre Benítez y Muñoz porque Muñoz le retira la confianza a Benítez como rector de la Universidad de Puerto Rico y le acusa de estar haciendo una faena política en la universidad. Porque él dijo, le digo al gobernador de Puerto Rico lo que les dije a los estudiantes insurrectos que pidieron mi cabeza en el 48. No reconozco su jurisdicción para esto, pídasela al Consejo Superior de Enseñanza, que son los que rigen la universidad. Benítez siempre había insistido en que él obviamente era responsable ante el Consejo y que solamente el Consejo era el que lo podía remover de su cargo y no Muñoz,
y aunque era el gobernador y el líder político más importante, obviamente estaba fuera de la universidad. Y yo creo que eso demuestra su valor, el valor de Jaime Benítez. Y demuestra también la inteligencia de Muñoz, que no se dejó llevar por las pasiones y no votó a tío Jaime. Benítez jugó un papel como adversario de esa generación. También estuvo atento a los planteamientos y estuvo atento sobre todo a tratar de preservar a la universidad como sitio de reflexión, de crítica, de discusión, de duda. Y a veces nos olvidamos que mientras podía estar asumiendo posiciones muy fuertes en algunas materias, por otro lado, estaba ayudando a jóvenes intelectuales a desarrollarse. Creo que los legados principales de mi padre son dos. Desde luego, la institución que es la Universidad de Puerto Rico y las posibilidades transformacionales que han representado para nuestro país en lo individual y en lo colectivo. Y la Carta de Derechos. La Carta de Derechos que a todos nos protege. Primero que todo, hay que ver el papel que desempeñó don Jaime en la Convención Constituyente. En primer término, tenemos que examinarlo desde la perspectiva de constituyente como tal, la cual él prácticamente estuvo involucrado intensamente en todos los debates que hubo en el seno de la Asamblea Constituyente. Además, tenemos que examinarlo desde la perspectiva de su contribución en su calidad de presidente del comité que elaboró la Carta de Derechos de la Constitución. De manera que en un sentido Jaime Benítez está donde quiera que se abra un salón de clases, hay un legado suyo ahí. Y donde quiera que nosotros nos sintamos protegidos y amparados por la Constitución. Y la Carta de Derechos que se aprobó ha sido reconocida por el propio Tribunal Supremo de Puerto Rico como una de factura más ancha que la de la Constitución de los Estados Unidos. Porque prohíbe la pena de muerte, porque prohíbe el discrimen por razón de sexo, porque prohíbe la intercepción telefónica. Y en ese sentido, le hemos dado una lección al mundo y un gran legado a los puertorriqueños. Por ahí hay una que estamos en el zoológico, Paca y yo, mi hermana, de pequeñas, la encontraron, que sacaron unas fierillas no domadas. Y recuerdo que en el periódico salió publicada esta foto y decía, después de bregar con políticos es fácil. El pueblo de Puerto Rico se empeñó en que siguiera en la cátedra, pero en el Congreso. Y por 4 años me correspondió educar un poco a los señores del Congreso sobre Puerto Rico. Realmente disfrutó muchísimo los 4 años que estuve en Washington como comisionado residente. Y lo disfrutó mucho porque eso satisfacía una parte de sus vocaciones, porque no fue un hombre de una sola vocación, sino de muchas vocaciones. Y allí pues se encontró con muchas personas con quienes hizo una amistad profunda y seria. Su discurso inaugural, que empieza hablando español antiguo de Gonzalo de Berceo, nosotros transcribimos el discurso, empieza a hablar de Roberto Clemente y del pueblo de Culebra. En el comienzo de ese cuatrienio, él también insistió en lograr que la Marina de los Estados Unidos dejara de utilizar a la isla de Culebra como blanco de tiro. Yo dije, porque nosotros no estábamos dispuestos a tolerar aquello. Y se formó un lío grandísimo. Perdónenme que ya que termine este episodio, porque, repito, era un proceso de educar a estos señores americanos. El resultado de las gestiones de él y del gobernador Hernández Colón y del alcalde de Culebra, Ramón Feliciano, fue que la Marina cesó sus bombardeos. El gobierno de Estados Unidos, luego que lo había prometido, cesar, retrotrae esa decisión y don Jaime la denuncia
en el Congreso y logran finalmente que la Marina cese durante el año 1975 sus bombardeos en Culebra, que era la isla vecina de la isla de Vieques, donde él había nacido. Yo estoy aquí no para compartir secretos, sino para reclamar los derechos de Puerto Rico. Y se produjo un aplauso enorme en las galerías. No había puertorriqueños allí en ese momento. Americano, porque tenía razón. Y don Jaime era un personaje en el Capitolio. Imagínese un Capitolio que no hay muchos intelectuales. Y entonces, pues, un hombre de del mayor grado intelectual, a veces no lo entendían lo que él estaba diciendo, pero como no lo entendían, lo respetaban y decían a veces, bueno, vamos a estar de acuerdo con él porque no lo entendemos y nos atrevemos a debatir con él. La aprobación de la sección 936 del Código Federal de Rentas Internas fue un logro extraordinario por lo que eso significó para la economía de Puerto Rico. También las becas Pell, que fueron inicialmente, el nombre inicialmente eran BEOG, y que luego se cambió a becas Pell, que le proveían a los estudiantes unas becas y unas facilidades económicas que le permitió todavía más a la juventud puertorriqueña accesar a los estudios universitarios. De manera que esas dos cosas, las becas Pell y la sección 936, fue realmente una obra que a él le llenó mucho por lo que ambas cosas significaban para Puerto Rico. ¿Quiénes son estas personas? Esa es la reina de España, la reina Sofía de España, con tu tío Jaime, cuando visitaron a Puerto Rico para el quinto centenario en el 92. ¿Tú habías nacido en el 92? No, que vas a haber nacido tú en el 92. ¿Y qué está pasando aquí? Una de las muchas fiestas de los Benítez. Esos fueron los 80 años de mi papá, que lo celebramos en Calley. Eso es mi antigua casa en Calley de la Rectoría. Con 80 velas en el bizcocho. Sí, ¿sí? Pues mi abuelo vivía en un apartamento que daba justo frente a la Laguna del Condado. Pues ese era, ¿verdad?, el paisaje del balcón. Pero también él conocía muy de cerca la laguna porque él caminaba alrededor de ella, incluso iba desde su apartamento hasta donde está el perro, allí frente a Paseo Caribe. Mi abuelo estuvo agonizando mucho tiempo. Y yo recuerdo que una mañana nos llamaron del hospital a los familiares que fuéramos. Pues que se iba a venir el desenlace final. Y se fue tan sereno, tan digno y tan valiente como fue en la vida. Y cuando yo salgo de esa habitación, yo no sabía si esto era el destino dándome más señales y más claves, pero me asomo en el pasillo del hospital y vi la torre de la Universidad de Puerto Rico. Y yo dije, wow, mi abuelo vivió junto a la torre y murió junto a la torre. Mi abuelo está enterrado en el cementerio del Viejo San Juan, frente al mar, frente al contemplado, como lo llamó Salinas, uno de sus amigos. Que don Jaime elaboró su propia leyenda por sus gestos emblemáticos, por su presencia continua en nuestras discusiones públicas y sobre todo por ser una persona
totalmente identificada con el proyecto universitario. Creo que herederos de Jaime Benítez somos todos los puertorriqueños. Su estilo capturaba a uno y lo envolvía. Te enamoraba para la causa. Yo diría que la palabra que define a este hombre es el amor, la grandeza de su amor por los demás, por la educación, por la cultura, por Puerto Rico. Recuerdo su generosidad, su extraordinaria generosidad de espíritu y, por supuesto, material, pero la de espíritu con todos nosotros. Nunca, nunca lo escuché hablar mal de nadie. Y yo creo que eso también fue una lección bien importante para todos nosotros. Yo he dicho que don Jaime probó que aunque en angostos caminos hay espacio para el buen educador en la política y para el buen político en la educación.